Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de Photoshop. En este capítulo vamos a ver la diferencia que hay entre los vectores y los píxeles, ya que si te has dado cuenta, cuando ampliamos una imagen que está realizada con formas de vectores, puedes ampliarla lo que tú quieras que no va a perder calidad. En cambio, cuando intentamos ampliar una imagen en píxeles, la típica que te puedes encontrar de una pintura, de una composición un poco más compleja, verás que cuando haces una ampliación realmente pierde muchísima calidad. Básicamente, los vectores se utilizan pues para carteles, para letras, sobre todo para tema de logos en empresas y esto, que quiere decir que lo puedes ampliar todo lo que tú quieras sin perder calidad. En cambio, los píxeles está más pensado para fotografías o imágenes con mayor detalle, ya que puedes hacer muchísimas más cosas y más composiciones, pero cuando hacemos la ampliación se deforma bastante y sobre todo pierde calidad de imagen. Por ejemplo, me he bajado el logo de Adobe, que si te das cuenta es súper pequeña la imagen, a la que ampliamos podemos ver cómo pierde calidad. En el caso de que lo quiera ampliar un poquito porque no lo quiera imprimir, imagínate que esto es una hoja normal, quiero imprimir el logo y que sea más grande. Si hago control T para transformarlo y lo hago de este tamaño, parece que está bien, pero a la que vas ampliando ves como que pierde muchísima calidad. Entonces Photoshop nos permite vectorizar una imagen de forma semiautomática, se podría decir de esta manera, y te voy a explicar cómo. También te recomiendo que si quieres trabajar exclusivamente con vectores, no utilices Photoshop, vete a Illustrator, que está más enfocado a esto. Pero bueno, con Photoshop podemos hacer ciertas cosillas. Por ejemplo, para activar esta herramienta semiautomática, deberíamos pulsar en Edición, Preferencias y Previsualizaciones de Tecnología. Se nos abre esta ventanita y deberíamos activar esta casilla, activar herramienta trazado con detección de contenido. Para que los cambios surjan efecto, tendremos que reiniciar Photoshop. Yo ya lo tenía activado, así que simplemente lo voy a cancelar, pero bueno, le darías a aceptar y reinicias el programa. Ahora, si nos vamos a la herramienta de pluma y desplegamos las subherramientas, tenemos una que dice herramienta trazado con detección de contenido. Pulsamos esta, le indicamos si no te viene por defecto que tenga la selección de forma. Aquí puedes indicarle si necesitas relleno para la forma o no. En este caso yo lo tengo sin relleno. Y si quieres trazado. Como lo que quiero es hacer las letras de Adobe, sí que lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacer que se rellene automáticamente, que no me ponga trazo. Voy a decirle que no. Y en cambio lo que sería el relleno, voy a utilizar el mismo color de aquí. Antes que empezar con la forma, le daré a la tecla I para que me aparezca el gotero. Pulso sobre este color y ya lo tengo guardado. Entonces ahora en relleno sí que le voy a poner que me escoja este color de aquí. Y entonces si nos vamos a detalle, teniendo pulsada la herramienta de pluma, nos vamos a detalle, vemos cómo ya nos detecta el logotipo de forma automática. Pulsaremos esta opción de aquí para que me vaya sumando en una sola forma, o sea, en una sola capa, toda la figura hasta que la cierre. Porque si no, cada vez que hago una línea me va a ir sumando una nueva capa. Ahora lo veréis y quedará mucho más claro. Selecciono esta opción y si me pongo encima de la primera línea, vemos que ya me la ha marcado. Me acaba de dibujar esta de aquí y esta línea. Si ahora yo también cierro el hueco entero, cierro la forma pulsando esta de aquí, me acaba de pintar este triángulo. Si ahora yo desactivo el logo de fondo, podemos ver cómo me acaba de hacer una nueva forma, que sería este triángulo. Si continúo haciendo esto, selecciono otra vez la herramienta pluma, marco aquí, voy marcando para que me haga la línea entera, ya me acaba de cerrar otra figura. Ahora pasaría a otra. Y ahora, por ejemplo, ya tendríamos esto en formas de vector. Si ahora quisiera yo combinarlo, selecciono las tres, recuerda, con la tecla Shift puedo marcar todo y pulso Control E para combinarlo. Ahora en una sola forma tengo este logo. Vamos a continuar haciendo lo siguiente. Marcaré la letra A. Bien, una vez que tienes ya el contorno de la letra, para poder hacer el interior y eliminar el hueco, por ejemplo, aquí en la A, tendríamos que conseguir este triangulito sin el contorno rojo. Entonces, desactivo un momento esta forma, ya que no me permite ver nada. Desactivo la forma de la A y creo una nueva. Aquí directamente, a ver, como estos son formas simples, puedes hacerlo directamente con la pluma normal. Recuerda, si utilizamos esta herramienta, me lo hace de forma automática. Si no, como esto es simple, pues pongo aquí un puntito, pongo aquí otro y aquí otro.
y ya tendríamos esta forma. Bien, si ahora activo las dos formas de la letra A, vemos que realmente voy a desactivar el logo. Vemos que me queda esta forma, no me interesa. Necesito este hueco. Pues vamos a combinar la forma número 4, voy a desactivarlas para que quede más claro, la forma número 4 que sería esta y la forma número 5 que sería esta. Las activo, las combino, recuerda, si pulso la tecla Control puedo seleccionar las capas, en este caso las dos a la vez, y Control E. Con esto las he combinado y ahora con la tecla A podemos seleccionar la forma del hueco, pulsaríamos aquí a este icono y le daríamos a excluir formas superpuestas. De este modo ya tenemos la letra con todo el contorno y la parte interior eliminada. De esta forma, si sigues haciendo todo el logo, podrás pasarlo a vector de una forma bastante simple. Como te decía, si hay formas que son bastante sencillas de dibujar, yo creo que es más rápido incluso trazar directamente con la pluma, ya que a la que aprendas a dominar esta herramienta es muy sencilla de utilizar. Y de esta forma puedes combinarlo con truquitos como te he ido explicando en este canal, de descargarte un logo que te genera la IA, pero con una resolución un poco pequeña, y pasarla a vectores como si fuera profesional, ya que podrás ampliarla o separarla por capas o todo lo que necesites. En fin, espero que este pequeño truquito te sirva para pasar logos, texto o lo que necesites, sobre todo si son formas bastante simples, a vectores. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!